y el presente y el futuro. ¿Se la contestó? Está. El reconocimiento y el respaldo por ello, por la importancia precisamente de lo que es la educación para mi gobierno. Saludo a la contadora Mari Rubio, como coordinador de voluntariado de esta secretaría. La felicito por todo el trabajo que se viene realizando a las integrantes, precisamente el voluntariado, y mi respaldo también por la importante labor social, mucha sensibilidad y mucha cercanía con la gente, sobre todo con quienes más necesidades tienen. A los poderes del Estado que aquí nos acompañan, siempre es un gusto que con la importancia de los eventos podamos coincidir en el andamiaje constitucional, titulares, representantes de los tres poderes del Estado. Por eso le agradezco a su presencia, magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, así como al diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, presidente del Honorable Congreso del Estado. Los dos les pido respectivamente saludos respetuosos para los integrantes tanto del Pleno como del Congreso del Estado. Saludo a los representantes sindicales de las dos casas sindicales, la sección sexta del Centro de los Maestros Federalizados, con su sector general, profesor José Jaime Núñez Murguía. Muchas gracias, maestro. Y también, por supuesto, al representante del CEM para dicha sección, el profesor Guadalupe Castillo. Muchas gracias. Al profesor Heriberto Valladares Ochoa, secretario general de la sección 39 del CENTE. Y al representante del CEM del CENTE para dicha sección, el profesor Mateo Casilla Ibarra. Como todos lo saben, de las últimas eventos públicos que tuvo el presidente nacional del CENTE, el maestro Cepeda, fue aquí en Colima, un evento importante que ya dio parte el secretario de Educación, y por lo tanto aprovecho pues para pedirle a los líderes sindicales que sean el conducto de enviarle al maestro Cepeda un afectuoso saludo, muy respetuoso, pero sobre todo el agradecimiento por todo su respaldo. Quiero desearles también muy feliz año. Estamos empezando un nuevo año, un nuevo ciclo, un año que sí tendrá retos que debemos enfrentar y resolver, pero que también contamos con ustedes, con un equipo de trabajo comprometido que tiene inteligencia, experiencia, voluntad para salir adelante, y que eso nos llena de optimismo para poder enfrentar los retos y dificultades que pudiéramos registrar este año y así salir adelante, sobre todo, como ya lo dije, en esta política pública que es la educación, que tiene una importancia crucial. Siempre es placentero compartir sus momentos con la comunidad educativa, de la cual ustedes son una digna expresión. Es un ámbito mucho más grande, pero que hay una representación importante en esta ceremonia. Debo señalar que le tengo un aprecio muy especial a esta secretaría. Es una instancia que se maneja con mucha responsabilidad, con un gran profesionalismo, con mucho compromiso, que es una instancia confiable y bien organizada, que además se ha convertido en uno de los soportes importantes de la actividad del gobierno del Estado. Esto definitivamente que es un mérito indudable de todas y de todos, pero en la representación de sus titulares del sector de educación, por supuesto también de la coordinadora del voluntariado y de la calidad humana, de la vocación de servicio de quienes participan en cada una de las áreas de esta institución. Mi saludo por ello respetuoso, mi afecto y mi reconocimiento a todas y todos ustedes. En el gobierno del Estado, lo hemos dicho, es público, estamos enfrentando situaciones adversas. Hace algunos años, pues ser gobernador era un motivo de regocijo permanente. Hoy es más un tema de preocupación y de ocupación constante. Hace algunos años los recursos alcanzaban para cubrir todas las necesidades del Estado, para darle respuestas inmediatas a la sociedad. Hoy esos recursos son insuficientes y se deben realizar esfuerzos extraordinarios para poder cubrir a veces incluso hasta lo esencial. Hace algunos años era posible posponer las soluciones de fondo y trasladar dichos problemas hacia un futuro distante. Hoy los problemas requieren de soluciones inmediatas, al momento, sin dilación posible.
Todo esto se combina pues con una circunstancia financiera adversa que limita las posibilidades de iniciativa gubernamental. A veces siento que en lugar de poderme concentrar en generar proyectos, propuestas trascendentes que tengan impacto a los problemas de largo plazo, a veces nos concentramos pues en resolver los problemas inmediatos, los de corto plazo, que no paran y que consumen buena parte del tiempo y de las energías institucionales. Esta es la circunstancia que nos ha tocado, es la circunstancia que estamos enfrentando, pero que con convicción, con dedicación, con compromiso, pero sobre todo con toda la voluntad de salir adelante, estamos resolviendo. Incluso aún en medio de una circunstancia difícil, hemos logrado formular proyectos de gran aliento que van a generar beneficios importantes para toda la sociedad en el mediano y también en el largo plazo. Lo importante a mi juicio es intentar trabajar no solamente para el momento, sino también para la historia, para el futuro. En estos empeños siempre he encontrado una gran solidaridad y un gran respaldo en todas y en todos ustedes, y por ello vengo aquí a agradecerles ese compromiso. Espero que podamos hacia adelante seguir contando con ese soporte, que el entusiasmo no decaiga, que los problemas no nos amilanen, que podamos siempre tener la energía de seguir de pie resolviendo los problemas y que esa integridad se preserve todo este año. Hacia adelante seguirán años de retos sin duda, pero la Colimense es una sociedad resiliente que hemos podido siempre superar la adversidad. Espero que sea un año memorable, que sea particularmente importante para la educación, para los grandes objetivos de la administración estatal y por supuesto para el magisterio y todas sus familias. Muchas gracias, muchas felicidades. Bueno, amigos de Archivo Digital, fue el mensaje de José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, aquí en esta ceremonia en la explanada de la Secretaría de Educación en Colima. Continuamos con la cobertura informativa. Archivo Digital.